de carácter soberbio y orgulloso. Él siempre busca convertirse en el más fuerte. Él es Hadler. ¿Qué onda, Collectors? El día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News y se trata de la cuarta y última pieza de esta wave de Dragon Quest, que pues ya habíamos revisado en el canal a Dai, a Mam y a Junkel. Y pues ahora le toca a Hadler, el villano o uno de los villanos de esta historia. Al frente de la caja pues tenemos estos detalles en color azul, morado. Vemos al personaje, el fondo como un tipo mapa, el logotipo de Dragon Quest, el logotipo de Sega, y en la parte de abajo y atrás del personaje pues vemos lo que sería pues su nombre. En el primer lateral vemos una imagen del personaje, de la figura en un poquito más grande, ¿verdad? Y para que se aprecie mejor, vemos ahí detalles en azul, este detalle pues estilo mapa o pergamino y el logo de Dragon Quest. En la parte de atrás pues vemos estas indicaciones que nunca tomamos en cuenta y también podemos observar pues el logotipo de Toei Animation. Ahí están todos los detalles, la verdad es que sepa qué onda que dice, me imagino que son pues cuestiones legales. En el último lateral vemos otra vez una imagen de la figura un poquito más de lejos. Vemos igual que se aprecia pues estos detalles en color mapa, el logotipo de Dragon Quest, bastante padres. Y por último pues tenemos ya en la parte superior de la caja donde vemos el detalle en color azul y vemos el logotipo de Dragon Quest de lo que sería esta serie nueva de Dai. Ya fuera de la caja vemos que la figura de Hadler viene contenida en un único blister cuadrado. Pero esta vez vemos que la figura viene dividida en dos piezas, ahorita vamos a checarlo todo. Vemos que también nos trae pues la típica base en color negro, que viene pues sujeta en la parte de atrás por una bolsa y cinta adhesiva. Ahí vemos que la figura viene dividida en dos partes, yo me imagino que es por el tamaño de la figura y pues la posición del cabello de este personaje que viene pues extendido. En la parte de atrás pues viene sujeta la base con una bolsita con cinta adhesiva y pues eso sería todo. La pieza pues viene dividida en dos partes, una sería el torso de la figura y el otro serían las piernas de la figura. Entonces así es como viene esta figura, a diferencia de las anteriores que venían en una sola pieza. Y bueno, pues aquí tenemos ya armada nuestra figura de Hadler completamente ya lista. Vemos que pues así es como nos queda, ya que unimos ambas partes, ¿no? La superior y la inferior, y vemos que es una figura pues bastante grande, un poquito más corpulenta que las demás. Bueno, a diferencia de Junkel, que sí se ve un poquito más grande, pero pues esta se ve un poco más grande aún, ¿no? Además que la posición del cabello pues también hace que tenga más volumen y yo creo que por eso la pusieron en dos partes dentro del blister, ¿no? Entonces está muy padre, vemos que tiene una posición de ataque bastante característica del personaje. Vemos detalles muy buenos que al menos me hubiera gustado que vinieran en color metálico. Yo creo que posteriormente voy a buscar pintura metálica dorada y yo creo que sí le voy a detallar esas piezas para que se vea mucho más padre, porque yo siento que se ven muy plasticosas, ¿no? En todas las figuras siento que es como que el detalle que les falló. De resto vemos que tiene un excelente esculpido y que la verdad las figuras pues se ven bien, sobre todo en conjunto pues lucen súper bonitas, se ven súper padres y ya al final les estaré mostrando todas juntas. Como accesorio extra pues solamente nos trae la base que ya la habían visto, pero pues aquí ya la sacamos de la bolsa y vemos que trae el logotipo pues de Dragon Quest y los orificios para colocar los pies de la figura de Hadler. Y bueno, pues aquí ya tenemos posada nuestra figura de Hadler completamente armada y toda la onda. Y vemos que luce pues bastante padre. Como les digo, estas figuras tienen una escala bastante buena porque no son muy pequeñitas como gachapones, sino que son bastante grandes. Además de que te traen una base para que no estés batallando de que la figura se vaya a caer o no se pueda sostener por sí misma, como de repente pasa en algunas figuras de Van Presto, que a pesar de que nos traen como unos cubitos de plástico para colocárselo en el pie, a veces la figura pues tiene una pose bastante extraña o muy complicada y se termina cayendo con todo y ese cubito. A mí me ha pasado. Pero pues estas figuras nos traen una base como las otras Van Presto, que vienen como detalles ahí de bases de colores o negras, que ya las vi. También Van Presto tiene otra línea aparte, porque Van Presto tiene muchas líneas, pero en esta ocasión pues esta línea de Sega la verdad es que copió un poquito ese detalle para darle pues ese plus, ¿no? De que las figuras se vean más padres, tengan un soporte más bonito. Yo creo que lo único que les falló fue el pintado, que pues las partes que podrían ser color metálico se ven muy plasticosas y pues que no traen ningún efecto de ataque. Entonces siento que un detalle ahí pequeño de ataque
ataque translúcido o transparente, yo creo que con eso hubiera bastado. Pero pues la verdad es que te las recomiendo mucho, porque pues no hay muchas figuras de esta línea, o más bien de esta serie de Dai Dragon Quest. No hay como muchos aditamentos que puedas unir a tu colección. Desgraciadamente esta línea de Sega pues ya está cancelada al parecer, o al menos no van a sacar más personajes, porque pues ha sacado de varias otras series, ¿no? Pero pues al menos de Dai, pues yo creo que con estas va a dejarlo, no creo que saque más. Ya vi un pop por ahí de la línea de Figma, que es Pop Up me parece, y pues también de una marca que se llama, creo que Fure, algo así se llama. Me gusta más esta versión de Fure porque no trae ningún tipo de ataque, mientras que el de Figma de Popup pues trae un Medrowa. Entonces pues como que desentona un poquito, mientras que la otra pues no trae ningún ataque, sí está en pose de ataque pero no lo trae, y además pues trae una base como en color negro, ¿no? Entonces a ver si la conseguimos. En la serie este personaje pues bueno es el primer villano que aparece. Originalmente él fue quien peleó con Abam, no se sabía de la existencia del rey Burn hasta mucho después, ¿no? Entonces Burn resucita a este personaje y lo convierte en su principal súbdito, que es quien maneja pues a las 6 legiones del mal, que vamos viendo durante toda la historia cómo se van desarrollando y van cayendo cada una de ellas ante el poder de Dai y sus amigos. Pero pues él fue el que peleó con Abam, obviamente él tenía menos poder en ese tiempo. Al resucitarlo Burn pues le otorga más poderes, y es en que pues logra vencer a Abam, ¿no? Ni él se esperaba que este personaje hubiera sobrevivido pues a ese ataque de Abam en su momento. Obviamente este personaje pues también se llamaba el Señor Oscuro y tenía una túnica. Aquí pues ya no tiene la túnica, aquí ya está digamos en su forma de combate. Posteriormente también se convierte en una quimera donde agarra más poder. Entonces está muy padre la historia, se encuentra en Crunchyroll, son 100 episodios y pues está padre porque puedes empezar y la vas a terminar de ver. No vas a tener que esperar nuevos episodios o que se estrene cada semana como nos pasó a los que seguimos la serie muy de cerca en su momento. Así que pues te la puedes chutar toda de golpe. Y además de que también está en anime Onegai, que está en español, y ya van como por el capítulo 30-35 algo así. Entonces está súper genial y tiene un excelente cast de doblaje. La figura de Hadler Premium Figure de Sega mide 18 centímetros de altura y salió a la venta en agosto del 2021 junto con Mam, Dai y Junkel, formando así pues esta serie de figuras, esta wave que pues en el canal ya con esta concluimos pues revisando esta cuarta figura. Aquí le pusimos su efecto de ataque bastante padre y la verdad es que me gustó muchísimo el resultado de la pieza, se ve bastante padre, algo así hubiera estado padre que trajera, aunque sea un poquito más pequeño como para simular en las manos que está lanzando algo, pero pues ahí tú le puedes complementar y pues la verdad se va a ver muy padre. Yo voy a ver pues si le repinto algunos detalles para que se vean más metálicos y pues a ver qué onda, ¿no? Pero pues la figura me gustó mucho y te la recomiendo bastante. Y pues aquí tenemos ya completo el set, la verdad es que juntas lucen padrísimas, se ven geniales, y si le colocas sus efectos de ataque a cada una, la verdad es que se van a ver aún mucho más padres. Y dinos a ti qué te ha parecido esta línea Premium Figure de Sega de Dai no Daiboken Dragon Quest. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿Alguna figura en especial te gustó mucho más que otra? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal, Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye.